los participantes. Bienvenidos a un nuevo espacio del curso en etiqueta, comportamiento y buen uso del lenguaje en entornos virtuales. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de describir los principios éticos acerca de la utilización y publicación de información en medios digitales, aprendiendo qué y cuáles son las redes de práctica y cuáles son las reglas para establecer una comunidad. Las redes de aprendizaje son importantes porque permiten involucrarse en una experiencia de conocimiento de manera participativa, no solo a través del concepto de las palabras, sino que se construye significado a partir de la experiencia de la comunidad. Cuando se habla de redes de práctica, se habla del conjunto de redes emergentes que facilitan el intercambio de información entre personas a través de comunidades con objetivos similares. Es importante resaltar que las comunidades de práctica implican participación y trabajo colectivo y que son sistemas sociales complejos y estructurados. Además, la participación en la comunidad está dada por cada individuo y cada integrante es importante y aporta al aprendizaje de la comunidad desde su identidad y conocimiento. Para establecer una comunidad se deben seguir algunas reglas, como por ejemplo, adquirir un compromiso con el aprendizaje y con la comunidad, ajustarse a los parámetros que acuerda la comunidad para su interacción y desarrollo, tener un conocimiento colectivo, tener sentido de pertenencia por la comunidad, garantizar disciplina, compartir las prácticas y soluciones con la comunidad para anclar el aprendizaje, asistir con un propio saber que aporte a la comunidad para que se logre una sumatoria de conocimientos, perseguir la autoconstrucción y tener disposición de aprender con cada práctica. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.